Dos turistas son intensamente buscadas en toda la provincia. Fueron vistas por última vez el día viernes. A partir de allí, una investigación. Estamos hablando de dos israelíes que desaparecieron mientras estaban de vacaciones. Sarusi, de 63 años, y Perej, de 54, son dos mujeres israelíes que estaban de vacaciones en la provincia de Mendoza, pero desde el viernes pasado nadie volvió a verlas ni tienen contacto con ellas. Ese día, a la madrugada, cerca de las 2:30, fue la última comunicación con los familiares. Después solo quedó el silencio y todas las pertenencias que ambas habían llevado para esos días de descanso en el departamento que habían alquilado en Avenida España al 1100. En medio de la preocupación y la falta de pistas sobre el paradero de las dos mujeres, el hijo de una de ellas se convirtió en el único sospechoso de la investigación. Se trata de Gil Perej, hijo de Sarusi, quien vive en la zona de La Puntilla y es el presidente de las 5 sociedades comerciales que formó su madre entre 2011 y 2015. También fue la última persona que las vio. A partir de allí, la investigación y lo que está circulando en las redes sociales. Según el hombre, de 36 años, las dos mujeres estuvieron en su casa de visita y las vio subirse después a un colectivo para volver al centro. Por otro lado, se supo también que la situación económica de Perej era complicada y durante un allanamiento policial en su casa se encontraron elementos llamativos para los investigadores. Mientras avanza la investigación, otra hija de las israelíes creó un grupo abierto en Facebook para alertar sobre la situación y también pedir información sobre estas dos mujeres de vacaciones aquí en la provincia de Mendoza, que no las ven desde el último día viernes.